Falta de claridad sobre las medidas de seguridad e higiene. Contradicciones entre las comunicaciones de las empresas adjudicatarias y lo que establece la Comunidad de Madrid. Personal y usuarias teniendo que pagar de su propio bolsillo mascarillas y gel. Usuarias que dudan de si irse de los centros porque temen contagiarse. Esto no es una película de terror, es el día a día que han vivido los centros de emergencia y los centros de atención para víctimas de violencia machista. Mientras ustedes han pasado meses sosteniendo que estaba todo bien, la ciudadanía madrileña, las trabajadoras de la red y las usuarias han tenido que hacer verdaderos sacrificios para mantener a flote una situación que se les estaba descontrolando. Ha sido gracias a ellas, a todas estas mujeres, a las redes de voluntariado y a los esfuerzos de miles de personas anónimas por lo que se han mantenido los servicios mínimos que necesitaban las mujeres en situación de violencia. Una espera de sus gobernantes que estén a la altura de las circunstancias. Una espera de sus gobiernos que den las herramientas necesarias para que cualquier persona pueda vivir una vida en dignidad. Por eso, una se sorprende cuando ve que se desbordan las plazas de violencia machista o cuando escucha a su presidenta hablar de violencia machista y nunca hablar de mujeres asesinadas o de mujeres acosadas o de la brecha salarial. Solo hablar de dar un impulso a un observatorio regional que lleva sin emitir informes desde 2014. Pero claro, ¿qué se puede esperar de un gobierno que manda emails para que no se puedan atender a las personas mayores en los hospitales? ¿O de un gobierno que da de comer del telepizza a los niños y a las niñas en los momentos más vulnerables? Hay un montón de materias en la Comunidad de Madrid, señorías, en las que ustedes están cometiendo verdaderos atropellos. Han creado hospitales sin sanitarios, han recortado 32 millones en la renta de inserción. No hay docentes suficientes para garantizar el derecho a la educación. Crean universidades privadas a la vez que cierran parques públicos. Y lo que sucede con la prevención de la violencia machista y la igualdad de oportunidades es que están ustedes completamente parados. No sabemos si por los ceses disfrazados de dimisión en la Consejería de Políticas Sociales, que a la vez tiene que cambiar a la directora general, si porque esto no les importa en absoluto o si son ambas cosas. Lo que sí que sabemos es que ustedes invierten un 45% menos en materia de violencia machista que hace una década, o un tercio menos de lo que invierten comunidades autónomas como Cataluña. También sabemos que en los 6 primeros meses de su gobierno recortaron un 5% más en esta materia y que han eliminado el plan de formación contra la violencia machista el mismo año que fueron asesinadas 7 mujeres en esta región, que han eliminado la app y la web para luchar contra el ciberacoso, que siguen sin incorporar la educación afectivo-sexual en los colegios, que seguimos sin protocolo de violencia sexual y que han eliminado el apoyo psicológico de las mujeres en los juzgados. También sabemos que siguen aumentando las llamadas en el 016 y que no funciona el 012, que 1 de cada 2 mujeres en España es víctima de violencia machista, que el 21% de las mujeres ha sufrido violencia física y que el 99,6% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual, su agresor era un hombre. Y no se nos olvida que ustedes se comprometieron con nosotras para sacar un plan de choque contra la violencia machista y que nunca ha llegado. A ustedes que se les llena la boca hablando de libertad, deberían preguntarse qué libertad tiene una mujer que es víctima de violencia machista, qué libertad tiene una niña que está siendo acosada, qué libertad tiene una madre que no puede trabajar porque está obligada a cuidar, o qué libertad tienen todas las mujeres a las que no se les garantiza los mismos derechos y las mismas oportunidades que a los hombres. La libertad, señorías, no son los privilegios. La libertad solo puede ejercerse si se garantizan las condiciones para la igualdad. Por eso, señorías, cuando hablamos de violencia machista, no hablamos solo de los asesinatos que sufren las mujeres en manos de los hombres, sean estos parejas, exparejas, conocidos, desconocidos o compañeros. Esta gravísima manifestación de la violencia machista es tan solo la punta del iceberg. Cuando hablamos de violencia machista, nos referimos también a la violencia sexual, a las desigualdades en la corresponsabilidad, a la brecha salarial, a los techos de cristal, a las violaciones, a las limitaciones que encontramos las mujeres ante nuestro derecho a decidir o a la desigualdad de oportunidades. También es violencia machista que las trabajadoras del hogar no tengan una adecuada regulación laboral o que las trabajadoras sexuales estén estigmatizadas. Es violencia machista no reconocer la diversidad sexual. La violencia no se manifiesta solo de una manera, pero todas las violencias machistas tienen algo en común. Pretenden desautorizar, desacreditar, empequeñecer, humillar y dominar a las mujeres. Es por esto, señorías, que es necesario que el Gobierno despierte y se comprometa a erradicar la violencia machista en todas sus manifestaciones. Es necesario que el Gobierno reconfigure sus prioridades, dejen de preocuparse por el ladrillo, se preocupen por las personas y pongamos en marcha un plan de refuerzo contra la violencia machista.
Les proponemos implementar una renta social para las mujeres víctimas de violencia machista. Cualquier mujer que haya sufrido violencia se merece tener los mimbres económicos para poder volver a empezar una nueva vida. Por ello, también les pedimos mejorar la red de atención de mujeres víctimas en las oficinas de empleo para crear un servicio de proximidad, confidencial, participativo y proactivo que ayude a estas mujeres a insertarse en el mundo laboral. Del mismo modo, no nos podemos olvidar de garantizar alternativas habitacionales. Aumenten un 25% las plazas en los centros de emergencia, un 50% en los centros de acogida y un 15% en los pisos tutelados, volviendo así a tener el mismo número de plazas que tenían estas mujeres hace 10 años. También les pedimos que apoyen la apertura de 15 nuevos centros de crisis. No basta con abrir uno solo. Encaminémonos a tener 15 nuevos centros de crisis durante esta legislatura para cumplir con las indicaciones de la ONU que establecen que tiene que haber un centro de crisis por cada 200.000 mujeres. Y afrontemos que la violencia machista es un problema de los hombres que sufrimos las mujeres. Por ello, debemos diseñar una línea global de intervención con hombres desde diferentes ámbitos, involucrar a diferentes consejerías y que se implemente de manera transversal. Aumentemos el presupuesto para satisfacer todas estas demandas. Desde Más Madrid estamos comprometidas con la erradicación de la violencia machista, porque es un lastre para la sociedad, no solo para las mujeres. Y no basta aceptar solo que existe, hay que poner todo el empeño, voluntad, medidas y recursos para llegar a un 2030 libres de violencia machista. Les pedimos apoyo a todos los partidos de esta Cámara y su compromiso para acabar con esta lacra y luchar para que las mujeres seamos libres. Gracias. Gracias, María.